Tenemos que subirle. Sí. Tienes un jugador alineado que está sancionado. Ah, vale, ya está. Pues a ver cómo estamos de perras. Claro, si hemos recibido dos quilacos, se han saneado nuestras cuentas para todo el año. Tienes un jugador alineado que está sancionado. Porque en taquilla vamos a ir bastante mal. Esto hay que estar muy pendiente también. A ver, con 7, bien, relleno. Y aquí a ver si con otros 7 más. No. Entonces serán 6. El problema es que 6 no tenemos. Pues 5. Número de partidos ofertados, 12 partidos ofertados. Número de vallas seleccionadas, 4. 7 no puede ser. Cuanto antes se cambien, obviamente mejor para nosotros. Vale, ya está. Revisa tu once inicial. Has incluido un jugador sancionado. Vale, vamos a ver cartera. Platero y yo. Uf, Platero. Platero, pues nada, otro que son 4 años. Vale. Apuntado. Apuntado y buscamos otro nuevo. Esto funciona así. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a Juan L. A Mackay, que era buenísimo, que luego se fue a al Bayern, ¿os acordáis? Deportivo B, hemos dicho que nada. Ferrol, Lugo, Getafe, Sporting B. Viedma, yo me acuerdo de Viedma. A ver, mira, el Terrassa hay uno muy bueno en el Terrassa. Eso es, Javi. Que tiene 29 años, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a buscar en el Madrid. Dije Javi Guerrero. Tiene 21. Vamos a ver si nos... También serán... Es que cuando son... Ya tienen su edad. Son jovencitos. Vale. Uf, de defensa vamos. Fatal, ¿eh? Tenemos pocos defensas. Hay nueva información de los jugadores que tienes en la cartera. Había. Bueno, si no perdemos, no está mal. No perdiendo, estoy contento. Tienes una oferta. A ver. El interés de otro... Vamos a ver la plantilla, eso es lo importante. Y así voy... Claro, claro. Esto era de esperar. Ofertas. El Ravenna lo quiere, pues va a ser que no. Manca. No ha jugado un partido. Y nos dan uno con un kilo y pico por él. ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? No lo sé. No lo sé. Creo que no lo podemos permitir que se quede un poquito más en el equipo, ¿sabéis? Sí. Y ese tiene 23,56. Y fíjate. El problema es que a mí me hace el apaño porque puede jugar en varias posiciones. De momento vamos a decirles que no. Porque no me quiero quedar sin jugadores esta temporada. Bueno, ya veis vosotros que aquí no hay periodo de fichajes. O sea, durante todo el año puedes fichar en cualquier momento a jugadores. Lo puedes hacer en cualquier momento del año. Salvo que esté en último año de contrato, que quedarían, si lo fichas, es para el siguiente año. Pero aquí... Te fichan, ven un jugador que les gusta y te lo fichan enseguida. Tienes una oferta sobre la...
tienes una oferta sobre la mesa por un jugador de tu equipo. No ha considerado la oferta. Ha conseguido información de Pellegrini. Informes de Pulido, informe de Javi Guerrero, que acabamos de ponerlo, fíjate. Vale, pues están todos medio igual. Pulido 4. Pulido voy a poner aquí, que es Getafe, porque este no lo conozco. Y tenemos 4 años. Fuera. Luego Javi Guerrero. Que son 3 años. Menos 2000. Y Pellegrini también. Fuera y fuera. Y otra vez a buscar. Me mola cuando es alguien que esté... Ay, sí, habría que buscarse a alguien. A ver si el secretario técnico nos encuentra a algún jugador que esté en último año de contrato o algo así, porque si no... Para el año que viene lo vamos a tener complicado. Brahim. A ver, el debate tiene que estar Etienne, ¿verdad? Etienne, ahí está. Vamos, podemos probar a ficharlo. Y aquí... Elche. Es posible que estos jugadores tengan contratos pequeños, 2-3 años como mucho. Puede ser, ¿eh? O sea que... Mira, este por ejemplo, Rutman, este ahora mismo no me suena quién era, pero vamos. Importante, Español B, aquí estará Iván Elguera. Javari, Soldevilla, Soldevilla sí que me acuerdo yo. Tendrá 4 años. Iván Elguera está en el Español, pero no en el B, en el primero. Ese estaría chulo ficharlo. A ver cuánto nos cuesta y cuánto... Mira, aquí está. Pensaba que cobrará una burrada este. Tienes nueva información sobre los jugadores que te interesan. Subir el precio, súbelo 500 pesetas. El estadio está registrando unos llenos absolutos. Sería conveniente subir el precio de las entradas. Claro, claro. Tengo nuevos informes sobre los jugadores que te interesan. El precio de las entradas ha aumentado en la cantidad que has ordenado. A ver si... Bueno, bueno, yo qué sé, empates, los empates no nos vienen mal. Ahí estamos. Con 9 puntitos. Castellano ha tirado al Sulcis, tal vez se ha echado para atrás. Rechazar, no, pasa, pasa por ti. ¿Ves? Rechazar. No, Ken no se va. ¿Quién no se va? Me ha firmado un precontrato, pues te come los mocos, chaval. No se vende. 4. Bien. Hay que estar súper vívido. Bueno, como tenemos tanta asistencia, me la voy a jugar. Vamos a crear una tienda del club. Y una cafetería luego después. Es que con tan buena asistencia es más fácil de que te compren cosas. Bueno, a lo mejor la tienda no, pero lo otro sí. Oh, pues es que... Se terminan negociaciones. Se terminan negociaciones. Mis espías me han remitido informes sobre algo. Vale, vale. Vale. A ver qué tienes para mí. ¡Hombre, Rutman! Vas a venirte para acá. Mira, te ofrezco 2 añitos. Rutman se va a venir para acá. Smoget. Son 4 años, madre mía.
Supone que es del Monza. Y tiene 4 años. Vamos, para el 2001 van a caer 500 jugadores, ya te digo yo. Y va en el Guera. El problema es la ficha. La ficha es mortal. Bueno, a ver si para esa fecha ya tenemos suficiente dinero como para permitirnos pagar una ficha de ese tamaño, de 155.000 euros. Que pagar una ficha de ese tamaño, un jugador o dos como mucho, pues no es una barbaridad. Esto va rápido, ¿eh? Va rápido cuántos son jugadores dentro de España. Si son de fuera, entonces va súper lento. Fabiano, Pasi, Chiva, madre mía. Bueno, este no. Pero vamos a buscar. A ver, Moj. Con 33 años ya no me va a dejar ficharlo. En el PC Fútbol 2001 sí. Aunque tenía 33, 34 años te dejaba. Pero aquí no. Cuando llega después de los 32 ya no puedes. O le haces un contrato largo o si no ya incluso ya no lo puedes ni renovar. Ya no te deja el juego. Nuno. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque no... Son de estos jugadores porteros y tal, porque luego después cuando pase el tiempo y tal y nos quedemos sin porteros, te estoy hablando de 15, 20, 30 temporadas, entonces ya necesitarás rebuscar y va a ser muy caro encontrar porteros buenos. Va a ser muy, muy, muy caro. Muy caro encontrar porteros buenos. Lleida. Roa. Avilés. Mensajero. Lugo. Móstoles. Demasiado malos. Para mi gusto. El Goviar. Eneco. Menuda basura. Es que esto es lo suyo, es ir uno a uno y revisándolo todo muy bien. A ver, Kini tendrá ya 30 tacos. Claro, eso debe esperar. Delantero realmente no me... A ver. Si son chiquillos, bueno. Lalín. Defensas, defensas, hay que buscar defensas, jóvenes, defensas. A ver el Alba. Baroncelli. Me vale. Arias también, me acuerdo de Arias también. El Palamós. En el Palamós está Jordi Condom. Este es bueno. Este es bueno. Y este lo podremos... Sí, y aparte, lo bueno que hay aquí es que si los jugadores son medianamente buenos, los fichas, juegas con ellos y luego después recibes ofertas. Aunque tengan 31, 32, 33 años, recibes ofertas por ellos, ¿eh? Independientemente de la edad que tengan. Así que tenemos la posibilidad de luego después poder venderlos. Vale. Mis espías me han remitido informes sobre algún futbolista. Vamos a hacer una cosa, vamos a subirlo a 8. A ver qué pasa. Debería. Y a 90. Vamos a ser el rey del empate este paso. Hombre, Bellamy. Tengo. Y Dyer. A ver. Vale. Uf. Etienne, olvídate. Mira, Bellamy y Dyer, estos van a caer. Bellamy.
3 años. 2000. Dyer. 2000. Y luego Etienne. Cuatro años. 2001. Madre mía, chico. Será por jugadores. Badajoz. Aquí tiene que haber. Eso es. D'Amico y Mancuso. Mancuso sí que me acuerdo yo. Esto es bueno. Me parece a mí que si fichamos así alguno de estos buenos, haremos que tengan dos volantes. En vez de uno, dos volantes va a ser lo más coherente. Mira, Simbal, Braulio, De Quintana, a ver, Pablo, 29 tacos. Pablo Alfaro, ojo, ojo, Pablo Alfaro, chaval. ¿Os acordáis de Pablo Alfaro, no? Ese estaba en el Sevilla. Estuvo en el Racing, en el Sevilla. Logroñés, venga, va. A ver si hay alguien. Mira, Nayín. Pues tiene que sonar también. 32 tacos. Lo podríamos fichar a este, yo creo que sí. Y por lo menos una temporadita está con nosotros. Y si está con nosotros y hay posibilidades de venderlo, pues eso que ganamos. Perdemos. Llegamos sin ganar. El interés de otro club. El interés de... Vale. Prefiero irme aquí. Vale. A ver. ¿Por qué? Ofertas que va a ser que no. Y por este también. Vamos a guardarlos. ¿Tiene? Mira, Baroncelli. Venga, va. Mira, pedazo de lista que estamos haciendo aquí. Hombre, Baroncelli, 2 años. 2 añitos, Baroncelli. Lo voy a dejar. Baroncelli. Porque cuando termine esta temporada, ¡pum! Calón. Calón. 3 años, este sí. Tenemos 3 años. 2000. A ver el Barça, que Mario también está bastante bien. Marc, Oscar, lo podríamos permitir. Tiene 64, tampoco es que sea una barbaridad, pero bueno, hay otros que crecen mucho más. Buf. El estado de forma de alguno de... Confianza poca, ¿eh? De forma de alguno de tus jugadores está recuperado. A ver. Otro empate más. La contratación de un jugador está confirmada. 11 puntos. Bien, ya tenemos otro más. La contratación de un jugador está confirmada. A ver. Vale. Si os dais cuenta, ya vamos por la jornada número 13, o sea que... en 3-4 vídeos hemos terminado la temporada, con la tontería. Con la tontería, sí. También es cierto de que voy un poco... Ahora mismo voy corriendo, ¿verdad? Yo me puedo tirar perfectamente media hora buscando jugadores. Y ahora estoy haciendo... Estoy mirando por encima. Venga, a ver si aquí hay algún jugador en último año de contrato, como puede ser este, sí señor. Pues este se va a venir con nosotros. Se viene con nosotros porque lo ofrecemos 2 años.
Sí, 2 años está bastante bien, porque cuando llegue a nuestro equipo va a estar por menos de 79, estará por el 75-74. 2 años está muy bien. Pff, incluso 3, y me da igual. La cuestión es que luego después se vende. Si este se vende, ya lo digo yo. Hacemos una miqueta mes. Y ala, ya está. Uno menos. Mes era Mancuso. Estaba yo con Najin, ¿no? Najin es este. Pues a Najin lo fichamos también. Hacemos 2 años. Arias tiene 4. En forma 32. Yo creo que no está jugando este tío, ¿eh? Este lo elimino. Este no me interesa. Eso también hay que tenerlo presente. Si en forma está en... no está en 99, es que no lo están usando. No lo usan, no. Bueno, vamos a irnos por Alemania. En Alemania tenemos... en la Bundesliga tenemos al San Pauli. Un equipo que también he usado yo. Tenemos a Caraca, que es muy bueno. Y tenemos también... tiene que estar Ran por aquí. No, mira, Alf. Está Alf. Tenemos a Alf, que también es bueno. Y tendría que estar Ram por aquí. A lo mejor está en el Energy Corpus. Puede ser. A ver. A lo mejor aquí un todavía no ha crecido. Mira, aquí está Ram. Muy bueno. También. 19 años. Hay que estar en todas. Va a tardar un poquito más en darme detalles de estos jugadores. Pero bueno, ya los tengo apuntados. Y lo bueno es que la plantilla... fichajes, próxima temporada ya tenemos 2 fichajes, un lateral y un mediocentro, que este me parece, pues esto no tengo ni idea, pero Velasco, por ejemplo, creo que puede jugar también de volante derecho, también puede jugar volante. Necesitamos defensas, eso sí que es, está clarísimo. En el 11 inicial tienes un jugador sancionado por acumulación de tarjetas. Tagliani, venga, Tagliani aquí mismo. Hay nueva información de los jugadores que tienes en la cartera. Otro empate más, tío, cómo mola.